Hola amigos, mi nombre es Gabe Hash, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video que se está volviendo viral en redes sociales y algunos medios de comunicación, y es que aparentemente una persona grabó lo que parecen ser dos demonios corriendo sobre unas casas en Paraguay. Varias personas han estado comenzando a enviarme esta noticia en mis redes sociales. Por ejemplo, Danielsa en Facebook me puso lo siguiente: hola, buenas noches, solo quería mandarte este video que se me hizo curioso. Julián Troches en Facebook también me puso lo siguiente: hola Gabe Hash, ¿cómo vas? Mira, este video está muy raro, ¿podrías investigar? Gracias, saludos desde Colombia, un fuerte abrazo amigo hasta Colombia. También un saludo a mi amigo Blas Ayala de Paraguay, que nos envió este video, y así varias personas más. Así que acompáñenme a ver el siguiente video. Recientemente en redes sociales y medios de comunicación anda circulando un video grabado aparentemente en Paraguay, en donde se puede ver dos demonios corriendo sobre el techo de una casa. El video tiene una duración de 15 segundos y en él se puede ver cómo una persona va caminando por la calle con su celular y de repente dos criaturas pasan corriendo sobre el techo de una casa. Luego esta persona sigue su camino y se observa que dentro de la casa hay algo más, pero justamente en ese momento se corta el video. Muchos piensan que podría tratarse de un demonio, otros que pueden ser pequeños dragones y otros incluso algún tipo de dinosaurio. En la información publicada con este video se maneja que fue grabado sobre un museo. Como siempre, recordándoles la importancia de que se suscriban a mi canal de YouTube para ver más explicaciones como esta, aquí les traigo la investigación sobre este video. Primero que todo, déjenme decirles que este video no fue grabado en Paraguay, como algunos lo están publicando. Este video viene circulando desde el 2013 y fue grabado en Shanghái. En segundo lugar, si ponemos atención, podemos confirmar que este video es una animación. En el momento en que estos supuestos demonios corren sobre el techo sin causar ningún movimiento en las tejas a pesar de su tamaño y su peso. Para finalizar, en tercer lugar, déjenme decirles que este video es parte de una publicidad del juego StarCraft 2 que mostraba lo que pasaría si criaturas mitológicas del juego se volvieran reales y aparecieran en las calles de Shanghái. Las criaturas que vemos corriendo en el techo son Zergs, y la que iba a salir al final del video donde fue cortado es Hydralisk. Como siempre, alguien tomó el video de esta campaña publicitaria del juego, lo cortó y publicó con información falsa, haciéndolo viral. En conclusión, no son demonios, dragones ni dinosaurios, sino son dos Zergs de la campaña publicitaria del juego StarCraft 2. Espero les haya gustado este video y nuevamente los invito a que si les gustó el video lo compartan, ya que YouTube nuevamente no está enviando notificaciones cada vez que publicamos un nuevo video, así que también los invito para que vayan a ver los videos que hemos publicado esta semana en mi canal de YouTube. Nos vemos en el próximo video, que sería mañana o pasado, y juzguen ustedes mismos.